Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Siempre nos gusta mucho encontrarnos en STP, en Salud en Todas las Políticas. Es como un espacio que nos hacemos especialmente para poder reflexionar en tiempos tan difíciles, donde todo sucede rápido, donde lo que parece importar es lo urgente, lo inmediato. Nosotros nos gusta abrir este espacio, este tiempito, hablar con gente que nos ayude a pensar, profundizar un poco más las historias vinculada siempre a la salud en la República Argentina, al funcionamiento del sistema sanitario, a la realidad que nos toca, a lo que ha quedado después de casi ya más de un año de vivir atravesados por una pandemia. Definitivamente hay un antes y un después de esto que ha sucedido y que todavía nos sucede. Las cosas no son como eran antes y muchas variables se han modificado a partir de esta situación. Queremos seguir pensando y queremos seguir construyendo y aspirando a un sistema de salud más justo, más equitativo, y en esta ocasión atravesado por la mirada de una mujer. La perspectiva de género en el sistema de salud argentino va a ser uno de los temas que vamos a abordar hoy. En lo personal me gusta muchísimo, me parece que es un tiempo especialmente para hablar de estos temas, para escucharnos, para que todos y todas estemos integrados en esta cuestión tan importante que tiene que ver con la visión mucho más amplia, más inclusiva, más diversa. Y de esto también vamos a estar hablando con el doctor Gabriel Barbagallo en su lado B. Hola Gaby, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Milva? Siempre un gusto estar contigo, la verdad, y con amigos como Teresita, que realmente es una amiga también. Nuestra próxima invitada, ahora la vamos a presentar, Gaby. Pero tu columna, por supuesto, como solemos hacer, precede lo que va a ser el tema central del programa. Bien, hoy te traía un tema un poco que va de la mano con lo que vos presentabas, que tiene que ver con diversidad, género y deconstrucción. O sea que deconstruirse es mucho más complicado y mucho más difícil que la construcción. La Sin duda. construcción es un proceso de incorporación de nuevas normas que se va haciendo a través del tiempo y dar marcha atrás eso, romper esos viejos conceptos, ya, digamos, ya es una escuela filosófica completa, que también se aplica hasta en la arquitectura. Existe el de la deconstrucción y el desconstructivismo, que así se llama en la arquitectura. Incluso en algunos aspectos culinarios, que es no hacer las cosas como los conceptos habituales o como las estructuras habituales lo indican y que se hacían durante muchos años. Pero lo más difícil es romper los conceptos mentales, eso es lo más difícil en el tiempo. Y romper conceptos mentales, el mundo transita, te diría que tiempos diferentes en todo esto que tiene que ver con la diversidad y con el tema de género principalmente. Todavía existen países en Asia donde el tema de género reviste conceptos muy fundamentalistas. Hay lugares donde la homosexualidad es penada con la cárcel, incluso lugares donde todavía existe, está escrita la pena de muerte para la homosexualidad. Hay países donde la homosexualidad masculina es penada con la cárcel y la femenina no, porque consideran que es imposible que exista, para que tengas una idea. Y en contraste a eso, tenés países en Europa mucho más avanzados, donde ya desde hace muchos años existe la unión igualitaria y la igualdad de posibilidades de cada una de las preferencias sexuales de las personas. En este proceso de construcción, me gusta traerte tres historias que traje a colación de este programa que estamos hablando en cuestiones de género y que tienen que ver con tres personas de la historia que tuvieron eventos distintos. Una es Amantine Aurora Dupin, o Dupin, porque era francesa. Allá nació por el año 1804 en París. Y era una persona que de chica era hija de un aristócrata y de una madre pobre, y eso hizo un espíritu rebelde en ella y tratar de rebelarse contra los preceptos de la época. Y de chica se casó con una persona mucho mayor que ella. Y rápidamente se separó, era muy chica y ya tenía dos hijos, cosa, insisto, muy rara para la época, y hasta que en un momento determinado sintió atracción por las letras, y fue una de las más grandes novelistas, pero para triunfar como novelista se puso el nombre de un varón, que era uno de sus amantes de aquella época, similar, y adoptó el nombre de George Sand. George Sand era esta persona, Amantine Dupin. Firmaba las novelas y fue una de las más grandes novelistas de aquella época, de la época romántica francesa. Ella no solamente firmaba con ese nombre, sino que se vestía de hombre
iba con galera, con frac y con bota y fumaba en la calle, algo que para la época era realmente algo muy mal visto, pero que realmente ella luchó y se enfrentó, porque decía que para que la tomen en serio como dramaturga, ella se tenía que vestir de varón, porque el talento era exactamente el mismo de cualquier hombre de la misma época. Realmente un ejemplo el de George Sand. El otro es el que te quiero traer, es el de Alan Turing. Alan Turing es el padre de la computación moderna, es el, si se quiere, el precursor de la inteligencia artificial, un matemático y físico inglés, que allá en la Segunda Guerra Mundial, gracias a, se considera que gracias a él y a sus estudios y sus descubrimientos, la Segunda Guerra Mundial duró entre 2 y 4 años menos porque él descifró todos los enigmas, el famoso código enigma que tenían los nazis, descifró estos mensajes secretos que tenía el ejército nazi y favoreció a las fuerzas aliadas para anticiparse a los movimientos del eje nazi. Del eje nazi. Alan Turing, más allá de que fue un héroe nacional, fue castigado y fue perseguido por su condición de homosexual y fue penado y le dieron a elegir entre ser encarcelado o la castración química. Él eligió la castración química y fue tratado con estrógenos durante muchos años y un día amaneció muerto, se creyó que fue un suicidio, pero muchos dudan que realmente fue un homicidio. Y por último, te quiero traer la historia un poco más moderna, que es de un boxeador llamado Emil Griffith. Emil Griffith tenía tres motivos para ser una minoría. Pertenecía a una de las colonias de Estados Unidos, era descendiente afroamericano y en los últimos años reconoció su homosexualidad. Emil Griffith fue un boxeador que tuvo un hecho desgraciado, que es mientras estaba peleando con un cubano, este cubano lo trató de marica, él casi se enfureció luego, esto fue el día previo, pero en la pelea, y a causa de los golpes que Emil Griffith le propinó, esta persona cayó desmayada y murió unos días después. Esta culpa que lo llevó a Griffith durante muchos años, lo persiguió durante toda su vida, y los últimos años de su vida, él reconoció que era bisexual, que era aquello que le decía este otro peleador. Y esto le valió para una época, insisto, que donde todavía la homosexualidad hasta era considerada una enfermedad, que le dieran vuelta a la cara, así lo decía él. Y él tiene una frase muy dramática que dijo: cuando maté a un hombre, todo el mundo se compadeció de mí, pero el día que dije que amaba a un hombre, todo el mundo me dio la espalda. Fíjate cómo tuvimos que deconstruirnos para que todo esto nos parezca un terrible disparate, tanto la historia de George Sand, aquella primer travesti, si se quiere, que tuvo que vestirse de hombre para que sea tomada en cuenta, Alan Turing, que tuvo que elegir ser castrado químicamente, una de las personas más importantes en la historia de la computación, y Emil Griffith, que fue condenado socialmente por su condición de bisexual. Así que me parece que, no obstante, la Argentina creo que estamos, no seremos un país fundamentalista, seguro que no lo somos, como puede ser asiático, todavía nos falta bastante para ser un país de avanzada como algunos países europeos, pero creo que estamos en el buen camino. Y tan en buen camino estamos que todavía nos falta mucho, pero ya tenemos dirigentes, mujeres que están a cargo. Por eso te decía que nuestra invitada, que no solo se mueve en un ambiente difícil como es el mundo empresarial, sino el mundo de la salud, que es muy machista, y además el mundo sindical, que en la Argentina es profundamente machista. Así que me quedo, Milva, a escuchar a tu invitada, porque me parece que la vamos a pasar muy bien. Te dejo un beso. Excelente, excelente tu columna, Gaby. Siempre es tan lindo escucharte reflexionar. Nos trajiste tres historias que son realmente pinceladas de lo que ha sucedido en la historia de la humanidad, del mundo, de las culturas, y que, como vos decís, nos hace reflexionar sobre la situación en el presente. Gracias. Siempre es súper interesante poder escucharte y aprender con vos, Gaby. Muchas gracias. El doctor Norbagalo en su lado B. Y el doctor estaba hablando de la doctora Teresita Iturburu, que está ya con nosotros en comunicación. Teresita, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y con Gabriel. La verdad que les agradezco mucho el espacio y la posibilidad de hablar de estos temas. Nosotros a vos, por tu tiempo. Les cuento que Teresita, la doctora Teresita Iturburu, es presidenta de la Cámara Argentina de Prestadores de la Salud Social. Es abogada y es magíster en Dirección y Gestión de Bienestar Social
y servicios sociales. Y lleva adelante una tarea enorme. A mí me conmueve profundamente cuando encuentro mujeres llevando adelante cargos muy importantes donde, bueno, hasta hace un tiempo era impensado, ¿no?, que una mujer pudiera llevar adelante una conducción de esta naturaleza, pero por suerte sucede. Por suerte y por mucho esfuerzo que hacemos también las mujeres abriendo el camino, Tere, para que esto suceda. ¿Y por qué es importante? Contanos vos por qué es importante, a tu criterio, hablar de estas cuestiones y visibilizar la presencia de la mujer, en este caso vinculada al ámbito de salud, pero bueno, llevando adelante una representación que, como decía Gabriel recién, entre la medicina y lo sindical, siempre estuvo atravesada por lo masculino, ¿no? Exacto. La verdad que es muy importante visibilizarlo por diferentes razones. En primer lugar, porque nosotros solemos naturalizar ciertas cuestiones y no actuamos sobre ellas, y estas cuestiones tienen impacto directo en el acceso a la salud, en las condiciones de prevención, de cuidados en la salud. Hay distintas consecuencias que luego tenemos en la salud. Cada uno de nosotros y nosotras, y el colectivo de la diversidad, tiene muchas cuestiones que impactan e inciden en su salud. Entonces, es importante hablar de cómo estos estereotipos de género nos llevan a modificar la carga de enfermedad, a modificar muchas cuestiones en nuestra vida que impactan en la salud, porque en definitiva eso impacta en la vida de la población toda, ¿sí? Además, también es importante visibilizar estas cuestiones para reconocer que hoy el 70 u 80% de las personas que trabajamos en salud somos mujeres, pero cuando hablamos de los ámbitos de decisión, no superamos el 12%, ¿sí? Estos números, sobre todo en la salud privada, ¿sí?, que quizá en algunas cuestiones la salud privada, como bien decía el doctor Barbagallo recién, tiene resabios que todavía son más fuertes incluso que en la salud pública, en relación a los estereotipos y a la presencia casi exclusivamente masculina en los lugares de decisión. Así que es importante porque esto se retroalimenta, ¿no? En la medida que hayamos, digamos, que hayan más mujeres en los lugares de decisión, vamos a tratar de trabajar más con esta conciencia de perspectiva de género. Igualmente, esta conciencia de perspectiva de género, por supuesto que también la hacen los hombres, y vemos que Gabriel es un representante de ello, ¿no es cierto? Así que, bueno, son muchas cuestiones que debemos visibilizar. Claro, pero que aparte, Teresita, cuando logremos esa unión en la manera de concebir una sociedad, de concebir una inclusión, de respeto por la diferencia y demás, tanto hombres como mujeres, como, es como vamos a empezar a construirnos mucho mejor, sin dudas. No, no es una cuestión solo de las mujeres. No. Quería preguntarte como dirigente de un sector tan importante como es la salud, ¿no? Recién hablabas de la cantidad de mujeres que integran el sistema sanitario, pero de un poco más de un 10%, 12% que dirigen. ¿Cómo es ocupar un lugar tan importante? ¿Cómo es estar rodeada, te pregunto, mayoritariamente de hombres, o con el paso del tiempo también se fueron integrando mujeres? ¿Cómo se abre ese camino en un área tan fuerte, además, como es la salud? Bueno, es un sector difícil desde ya, pero acá lo importante es lo que vos acabas de decir recién. Hablar de la perspectiva de género no implica hablar solamente de cuestiones que tienen que ver con las mujeres, sino que implica ampliación de derechos para las mujeres, para los hombres y para el colectivo de la diversidad, ¿sí? Claro. Y en ese sentido es una tarea, digamos, difícil, en la que tenemos que militar todo el tiempo en esta conciencia de que no es natural que el 80% de las mujeres sean las que trabajan en salud, pero el 80% de los que decidan sean hombres, ¿no? O un poco más. Entonces, por supuesto que es difícil, pero lo importante, yo creo que lo que suma y lo que aporta para una sociedad mejor y para un sistema de salud mejor y más equitativo, es
justamente enfatizar en esto de que la perspectiva de género y la necesidad de que más mujeres ocupen los lugares de decisión es para ampliar derechos, para ampliar derechos a todos los colectivos y a todos y todas, ¿no? Sin duda, sí, a eso apuntamos, ¿no? Y ese respeto a la diferencia que es tan importante, que nos puede construir tanto mejor cuando aprendemos a escuchar, a reconocer al otro y a respetar al otro en su propia identidad. En el sistema de salud, Teresita, esta influencia de la mirada femenina, ¿no? ¿Cómo sentís que lo modifica? Más allá de lo que de pronto podemos pensar, las mujeres tenemos, diría el doctor Daniel López Rossetti, también amigo de la casa, cuando hace sus análisis y sus investigaciones, habla de esta tendencia al cuidar que tenemos las mujeres, pero que también es algo que se aprende y se construye, porque hay hombres que también saben cuidar. Tiene que ver que hay mucho de construcción en esto y de reconstrucción de ambas cosas, ¿no? Que se dan, uno aprende las cosas. Pero en esta cosa de las mujeres, de esta cultura que hizo que aprendamos a hacer muchas cosas a la vez, que podamos ampliar el desarrollo de nuestras tareas, ¿cuánto influye esta condición nuestra en un sistema sanitario y ni hablar en la dirección, ¿no? La representación de uno de los sectores más importantes? Yo creo que es una gran esto que vos decís, ¿no? Demostrarlo a través de estas posibilidades de hacer modificaciones en el sistema de salud, en los resultados del sistema de salud, en los resultados en la vida de los pacientes, a través de los consensos, a través de buscar soluciones prácticas. Por supuesto que hay mucho por cambiar, hay muchas leyes que modificar, pero lo primero que hay que hacer es accionar en base a lo que tenemos y accionar efectivamente. Y en eso las mujeres a veces tenemos una mirada práctica y concreta de tratar de organizarlo como está de la mejor manera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un gran desafío para poder dejar de lado quizá esta perspectiva de pelea que es muy masculina también, ¿sí? Hablando de estereotipos, ¿no? De estereotipos y paradigmas, ¿no? No sindicando para nada, en particular a nadie, pero me parece que estas características de poder pensar en el consenso, de poder empatizar con aquellos que más necesitan y entonces decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para llegar a estos que más necesitan? ¿Sí? Y bueno, esa capacidad es la que tenemos que poner al servicio de los lugares de decisión para que haya cambios en el sistema de salud. Porque más allá de las normas, el sistema de salud ha llegado con sus más y con sus menos a estos lugares gracias a cómo fue implementado. Uh-huh. Entonces, tenemos esa oportunidad de pensar en consensos y pensar en mejoras en la ejecución de los programas y del financiamiento de todo el sistema de salud. Teresita, hay una cámara, bueno, que es la que representás, que es específica para los prestadores de este subsistema de salud. Digo, ¿cómo es estar en ese lugar y por qué es importante además que exista esta asociación dentro de lo que es el sistema sanitario? La segunda parte de la pregunta, ya yendo más específicamente a cuestiones operativas de salud. Bueno, la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social se crea el año pasado justamente porque dentro del sistema y de los representantes de salud teníamos la convicción de que había un espacio muy específico que tenía que ver con la seguridad social, con las obras sociales en particular, y los prestadores de esas obras sociales, de los cuales la mayoría de esos prestadores somos prestadores privados, ¿sí? Y somos prestadores privados que en muchos casos también trabajamos casi exclusivamente para la seguridad social. Entonces, por eso es que creemos que tiene que haber una cámara como la nuestra que tenga esa mirada integradora de lo que es la seguridad social y cómo optimizar
la performance de los prestadores de la seguridad social, que queremos trabajar cada vez mejor, pero que estamos en una situación muy, muy difícil y que los resultados de nuestro trabajo impactan en el 60 o 70% de la población argentina, ¿sí? Y además en muchas de ellas con situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el sistema de salud público que el sistema de salud absolutamente privado, digamos el de las entidades de medicina prepaga, que el sector de la seguridad social. Y a la postre, el sector de la seguridad social es el que mayor cobertura brinda a la población en nuestro país. Entonces, tiene que tener una representatividad específica, tiene que tener una conciencia específica de lo que sucede, de cómo se diseña el mapa prestacional en base a las decisiones que toman los financiadores de la seguridad social. Y estamos en este momento, lamentablemente, en un momento muy difícil, muy, muy difícil. Realmente lo que hoy pagan, el financiamiento hoy del PAMI, de las obras sociales, no llega a cubrir los costos de la atención de la seguridad social. Entonces, el Estado Nacional ha hecho grandes esfuerzos, nos ha dado distintos modos de sostenimiento durante el 2020 y también ahora en el 2021, pero bueno, la realidad es que tenemos que repensar cómo hacer un sistema de la seguridad social sostenible, sostenible y de calidad, porque justamente todos aquellos que se atienden a la seguridad social tienen derecho a que pueda mejorar y todos los prestadores queremos mejorar. Sin dudas. La pandemia, Teresita, es un antes y un después, esto no hay ni que decirlo, las cosas han cambiado radicalmente, lo que antes se contemplaba ya se vuelve a barajar y dar de nuevo, y me parece que en el sistema de salud sucede lo mismo, ¿no? Más que nada, el sector afectado, muchos cambios, muchas formas distintas de prestar el servicio, mucho a nivel diverso de demandas, es como difícil pensar un sistema que ya venía complicado en Argentina, atravesado por todo esto que pasó. Me pregunto, y con esto ya vamos empezando a cerrar, si la presencia finalmente de una mujer al frente del Ministerio de Salud lo ves como algo importante desde la perspectiva de género, más allá de lo que te merezca a vos como consideración en su profesión, a la doctora Bisotti, ¿no? Que ya está a cargo del Ministerio. Sí, por supuesto que es lo que hablábamos recién, ¿no? Las mujeres tienen que ocupar los lugares de decisión, tienen la capacidad, como también lo ha demostrado ella con su trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, es una gran oportunidad para ella y para todas, ¿sí? Pero bueno, tenemos que mirar la paridad en los lugares de decisión, ¿no? El ministerio claro. Hasta antes de la doctora Bisotti, de los lugares de decisión, 3 eran mujeres, 3 de 10, ¿sí? En la superintendencia de servicios de seguridad social, los números son peores, ¿sí? Y el Consejo Asesor de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, perdón, son todos hombres. Entonces, bueno, por supuesto, tener una ministra de Salud mujer es una gran oportunidad para ella y para todas. Sí. Es cierto lo que decís y me quedo con esto, Tere. En cada lugar que ocupa una mujer, en lugares de decisiones, digamos, de dirigencia, es una oportunidad para esa mujer y para todas. Me parece una frase súper, súper linda en estos tiempos, ¿no? Vamos abriendo camino nosotras, como viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, hay momentos que son bisagra. Tal vez este sea uno de esos. Es lo que al menos deseamos, ¿no? Y para eso trabajamos todos los días, Tere. Tal cual, y bueno, es una oportunidad para tener en cuenta que hay cuestiones que son propias de la perspectiva de equidad de género que tienen que llegar a políticas efectivas, ¿sí? No podemos dejar de tener esta conversación
sin abordar el tema de la violencia y entender que la violencia es una cuestión de salud pública. La violencia no es un policial. La violencia no es algo privado que pasa en una casa o en una relación privada. La violencia es una cuestión de salud pública. Y esto tiene que abordarse así, con mayor énfasis, ¿sí? Tenemos que trabajar más en esto. También en la política de cuidados, ¿no? Y acá hay un tema en esto que me encantó el concepto que trajo el doctor Barbagallo en relación a deconstruir. Bueno, para los cuidados también tenemos que poder trabajar en darle a los hombres herramientas para poder visibilizar esto que muchas veces les juega en contra, ¿no? Porque los hombres tampoco se cuidan porque cumplen con el paradigma de que no es de hombre cuidarse, tal cual. ¿Sí? Entonces, eso también es una política de salud, por eso. Una política de salud inclusiva, Tere. Vamos a conversar con vos seguramente en otra oportunidad, ya entrando de lleno a este tema que veo que también te gusta muchísimo. Y nuestro programa de hoy está terminando, pero sí queda abierta la invitación para cuando volvamos a abordar este tema, que es súper importante lo que tiene que ver con la violencia. Como vos decías, no es un asunto privado, es una cuestión de salud pública. Y también esta contemplación de los varones, que también en algún punto, para decirlo de una manera simple, son víctimas también de un estado patriarcal, de una sociedad machista. Ellos también se construyeron de esa manera y nadie les dio otra oportunidad de repensarlo de otra forma. Entonces creo que también para los buenos varones que componen nuestra sociedad hay que darles una oportunidad para poder volver a deconstruirse y entender otro paradigma y llevarnos todos muchísimo mejor, respetándonos y cuidándonos, sobre todo las mujeres, que claramente somos víctimas de la violencia y del femicidio. También en cada mujer que muere, que asesinan, morimos todas y vuelven a morir las víctimas que la precedieron. Tere, gracias por tu tiempo. Me quedo recontra corta. Laurita, nuestra productora general, por favor, volvemos a cerrar una entrevista con Tere para la próxima y continuamos esta charla tan linda. Un abrazo enorme, Tere. Un placer. Muchísimas gracias. Otro abrazo. Muchas gracias. Un placer. Gracias a vos, un placer. Me encanta cuando se me terminan los programas y me quedo con muchas ganas de seguir conversando con los entrevistados. Doctora Teresita Iturburu, presidenta de la Cámara Argentina de Prestadores de Seguridad Social. Me voy volando porque no hay más tiempo. Somos salud en todas las políticas. Hasta la próxima semana. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.